pendientes las obligaciones del cargo de alcalde del Ayuntamiento de La Fresneda con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Tendemos la mano a todos y cada uno de los concejales del Ayuntamiento para poner en común los proyectos de los tres programas electorales y desarrollar de forma conjunta, de este modo, seguro que colmaremos las expectativas de la mayoría de nuestros vecinos. Desde este Ayuntamiento, desde esta alcaldía, se va a escuchar a todos los vecinos, se van a atender todas las propuestas, venga de donde venga, para intentar hacer que la Fresneda sea cada día un lugar mejor para vivir y convivir. Gracias. En primer lugar, si quiero dar la enhorabuena a José Ramón Jimeno y al equipo de concejales que le acompañan. No ha sido posible, es decir, nos presentamos con un proyecto y a pesar de que muchos vecinos nos han apoyado en este proyecto, hoy finaliza una etapa de mi vida de la que siempre voy a tener un recuerdo. Ha sido, lo repetiré mil veces, un verdadero honor ser el alcalde de La Fresneda. Nos hemos reído, llorado y alegrado juntos. Su labor es fundamental y esencial. Solo espero que aquellos que ahora tienen el honor de trabajar con ellos sepan aprovecharlo. Para finalizar, solo me queda mencionar lo más importante. El equipo que me ha acompañado en este proyecto, Ernesto y María. Han estado en primera fila, trabajando duro y constantemente para poder avanzar en todo lo que os habíamos propuesto. A las personas que nos han confiado en nuestra candidatura, decir que haré todo lo posible para que se sientan representados con el máximo orgullo posible en la próxima corporación y seguimos, como en la pasada, en la tarea de defender que la visión progresista de las cosas que consideramos que es la más adecuada para afrontar los retos del futuro de La Fresneda.